que tu mamá esté en el campo, negrito. Que tu mami esté en el campo, negrito, te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer tanta cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco, viene el diablo blanco. ¡Qué arrulladora canción! Me encanta esta canción, pero ya no podemos dormir porque hemos empezado volando por Latinoamérica. ¡Que se prendan las luces! Esto está muy oscuro. No es la noche, es el día. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos amigos del Vancouver Latin American Cultural Center? Estamos una vez más un martes aquí transmitiendo estos videos para entretener a los más chiquitos de la familia mientras estamos en casa. Soy Ana Lorena y junto a mi amiga María Elena, cada una desde su casa, vamos a enseñarles un poquito más acerca de nuestra cultura latinoamericana. ¿Vieron que Verde Verde estuvo por aquí traveseando? Déjenme llamarlo. ¡Hey! Vente para acá porque tengo que hablar contigo. Ven. Venga, 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 venga. A ver, párese aquí. ¿Qué es lo que pasó con Paquito? Yo vi algo, una travesura que tú hiciste. Duerme, duerme, negrito. Ay, sí, yo sé. Lo que pasa es que a ti te gusta mucho esa canción como a mí, como les dije, una canción que es un arrullo y es un clásico en el folclore latinoamericano. Duerme Negrito es una canción que se ha convertido en una canción de cuna para los papás, para los niños, y la han cantado muchísimos músicos, compositores, cantautores en Latinoamérica. Esta versión que escuchamos al inicio es de la mexicana Natalia Lafourcade. Y se dice que esta canción es originaria del Caribe, entre alguna zona entre Colombia y Venezuela. A mí me encanta. Ojalá la disfruten ustedes también con los más pequeñitos y, ¿por qué no?, también para arrullarnos antes de dormir nosotros los adultos. ¿A ti te gusta? ¡Ah! ¡Negrito, negrito! ¡Ah, sí! Pero bueno, yo te traje acá porque yo vi, no sé si ustedes vieron, ¿ustedes vieron la travesura que hizo Verde Verde? No dejaba dormir a Paquito. ¿Vieron cómo le picaba en la cabeza? ¡Ay! Yo creo que tú te tienes que ir a disculpar con Paquito por esta travesura que has hecho. ¿No? Sí, te tienes que disculpar. Y yo tengo una idea, te voy a sugerir algo. Mira, como estamos hablando de la noche y de las estrellas y de la luna, y como a Paquito le gusta, él tiene un espíritu de poeta, entonces le gustan los versitos, yo te voy a enseñar un versito que si tú se lo dices a Paquito para pedirle disculpas por no haberlo dejado dormir, le va a gustar. ¿Te parece? Ah, bueno, mire, déjenme ver porque también se los puedo enseñar a los niños. Y dice así, ya que estamos hablando de la noche, dice: una estrella se ha perdido, en el cielo no aparece, en la cara de mi zamba un lucero resplandece. ¿Ah? ¿Ah? ¿Te gustó? ¿Crees que se la vas a decir? ¿Sí? Creo que sí le gustó. ¿Saben ustedes que en Ecuador nosotros le decimos zambitos a aquellas personas que son como muy rizaditos en su cabello y que también tienen cierta descendencia de África, afroamericanos? Nosotros le decimos zambitos o zambitas a ellas. Vamos a ver si Verde Verde, Verde Verde. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué verso más bonito! Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que me gustó ese verso! ¡Ay, aquí está Paquito! ¡Paquito, hola! Sé que has andado con mucho sueño y no te dejaba dormir Verde Verde. ¡No, no me dejó dormir, pero me enseñó este lindo versito! Que ahora se lo voy a decir yo, porque me lo aprendí muy rápido.
Una estrella se ha perdido en el cielo. No aparece en la cara de mi samba. Un lucero resplandece. Ay, te lo aprendiste muy bien, mírenlo. Ahí lo tienen, a ver si ustedes también se lo aprenden. Recuerden que lucero es otra forma de decir estrellita. Ay, yo sí sabía eso. Bueno, vamos a quitar esto por aquí. Y cuéntame, ¿qué es lo que te está sucediendo? Ay, lo que me sucede es que ando con mucho sueño. Porque sucede que yo suelo dormir en una hamaca y mi hamaca se cayó. ¿Se cayó tu hamaca? ¿Contigo? No, no, felizmente no conmigo. Entonces ahora no tengo hamaca en donde dormir y la hamaca es lo único que a mí me arrulla. Ay, Paquito, bueno, sí, yo entiendo, porque es verdad que a muchas personas, y bueno, no sabía que animalitos, pero veo que a ti sí les gusta dormir en hamaca. Sí, consiguen mucho el sueño ahí. ¿Qué tal si probamos con un cuento, Paquito? Tal vez un cuento que te arrulle un poquito, tal vez te ayude a dormir. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Mira, entonces hagamos algo. Déjame bajarte tus antifaces de dormir. No veo nada. Claro, porque estás... Ven, yo te ayudo. Ven a acostarte acá y tú escuchas el cuento que te voy a contar, ¿ok? Ven. Ay, ponte tu cobijita. Listo, miren. Yo en mi canasta de cuentos que me regaló Verde Verde de Latinoamérica tengo un cuento preciso para el día de hoy, que estamos hablando de la noche y de las estrellas y de la luna. Miren este cuento. Ay, se llama Martina, las estrellas y un cachito de luna. Es de la escritora ecuatoriana Edna Iturralde y está ilustrado por el ecuatoriano también Guido Chávez. Miren, este es un cuento, les digo para que le pongan mucha atención a las imágenes, porque va a tratar sobre la noche. Entonces su imagen es bastante oscura, unos colores muy lindos, pero dentro de la oscuridad. Así que pónganse sus gafas para ver en la oscuridad y poder apreciar la ilustración y obviamente la historia de este cuento. ¿Estamos listos? Martina, las estrellas y un cachito de luna. Empezamos. Miren. Dice aquí. Todas las noches Martina miraba al cielo desde la ventana de su casa y deseaba poder volar a las estrellas y llegar a la luna. Antes de seguir, quiero mostrarles bien, no sé si puedan ver ahí, y que observen la casa de Martina. La casa de Martina está construida de bambú, con paja y queda al pie del mar. ¿Se imaginan qué maravilla una casa así? Sí, esta es una casa muy típica de tal vez muchas poblaciones que viven en nuestros países costeros de Latinoamérica, porque son casas muy frescas, muy sencillas, pero muy fresquitas. ¿Seguimos? Primero, Martina volaría sobre las huertas de cacao, acompañada por familias de murciélagos que recién habrían despertado. Recuerden que del cacao sale el chocolate tan rico. ¡Yummy! Después, sobre las palmeras, despidiéndose de los monitos que estarían yéndose a dormir. Cruzaría las colinas de bosques de ceibos, ese tipo de árbol muy bello, muy grande, oyendo a los pajaritos arrullar a sus hijitos. Continuaría por encima del manglar, donde las luciérnagas jugarían entre las raíces de los árboles, alumbrando los conchales y los nidos de garzas. Conchales, donde salen las conchas que mucha gente come. Miren esta imagen tan bella del mar y los delfines. Luego volaría sobre el mar, seguida por delfines saltarines. Finalmente llegaría a la luna, donde descansaría un ratito. ¡Ay! Escuchen. Desde allí, es decir, desde la luna, Martina agarraría la estrella más chiquita, como esta, la más chiquita, para llevársela a su papá
y que la usara de mechero cuando fuese a pescar por la noche. El papá de Martín era pescador. Y una estrella más grande, como la de allá, para que su mamá la utilizara como fogón en la cocina y no se llenara de humo de tanto soplar la leña. Por último, arrancaría un cachito de la luna para regalárselo a la abuela, que necesitaba un bastón para apoyarse. ¿Se imaginan tener de bastón un cachito de luna? Atención a esto. Un día, Martina hizo un par de alas de papel para ver si así podía volar a las estrellas. Martina esperó a que fuera de noche y se amarró las alas de papel a la espalda. Sintiéndose preparada para volar, puso una silla al filo de la ventana, subió a ella y miró a las estrellas. ¡Ay! Se veían tan lejanas, tan altas y lejanas. Y sus alas eran tan pequeñas y débiles. ¡Ay! Martina se bajó de la silla y la puso en su lugar junto a una mesita. Se quitó las alas y las dejó sobre la hamaca donde dormía. Martina también dormía en una hamaca. Miren, no sé si pueden observar aquí. Se ve, sino que está oscuro porque ella hace esto cuando sus papás están dormidos. Nuevamente miró al firmamento, pensando en cómo lograría volar a las estrellas para traer aquellos regalos. De pronto, en su cabecita, descubrió un secreto maravilloso que le permitiría lograr lo que tanto ansiaba. Cerró los ojos. A ver, cierren ustedes los ojos. Y sin moverse de su casa ni un poquitito, Martina empezó a volar, solo cerrando sus ojitos. Voló sobre las huertas de cacao y las palmeras, cruzó las colinas de ceibos, el manglar y las aguas del mar. No olvidó a los murciélagos, monitos, aves, luciérnagas ni delfines. Ya en la luna, le arrancó un cachito y tomó dos estrellas para llevar todo en una historia que contaría a papá, mamá y a la abuela. Ese era el secreto. Ay, y Martina se sentó en la luna a descansar un ratito. Colorín colorado, el cuento ha terminado. Mis ayudantes, aplauden si ustedes quieren aplaudir. Claro que sí, por Martina, las estrellas y un cachito de luna de la escritora Edna Iturralde, e ilustrado este libro por Guido Chávez. Atención, miren cómo Martina no hizo eso tan peligroso de poderse querer volar. Claro, quería volar, pero no, eso no era algo seguro. Lo más seguro es poder hacerlo con nuestra imaginación y pensarlo todo con nuestra imaginación y hacer como hizo Martina, que luego contaría esa historia. Y esa historia sería el más grande regalo para sus papás y su abuela. Lindo, me encantó. Perfecto para dormir. ¿Será que Paquito habrá conseguido dormirse con esta historia? Déjenme ver. ¡No! ¡No pude! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No pude dormir! ¡Nada! ¡Ay! ¿Por qué, Paquito? ¡Ay! Porque la historia estaba tan interesante que yo necesitaba escucharla. No podía dormir si tenía que prestar atención. Además, se me bajó esto. ¡Ay! A ver, déjame ayudarte un poquito porque necesitas ver. ¡Claro que sí! A ver, me decías que no pudiste entonces dormir. No, yo quería saber qué pasaba con las alas de Martina y las estrellas y la luna y el cachito de luna. ay, Paquito, ¿qué será? Solo se me ocurre una cosa más para hacerte dormir. Otra canción de cuna, pero sin Verde Verde revoloteando por aquí.
Me parece bien. Pero antes, ¿sabes qué? Antes, ¿qué tal si enviamos saludos a los amigos o familias que nos han estado viendo y aquí me pasan la lista? ¿Te parece? ¡Hey! Yo quiero enviar esos saludos. ¿Tú quieres? Sí, voy a leer. A ver, yo te pongo aquí para que leas. Envío un saludo a Richie en Guayaquil y a Martín en Cuenca. ¡Martín! A Diana Vaquero y a Emily y a Natalie. ¡A Lili, claro! A María Fernanda y a Mía, que siempre nos ven. A Dana con Victorita de Hito. A Chabelita en Michigan. A Rocío y a su hijito Milo. A Lili Viera, claro que sí, Black Black. A Margarita. Tía de ellas. A Paula Lara, a Maura Alejandra Lara, muy bien. A Lender Torres. A María Elena, a mi amiga María Elena. Muy bien. Y a todos los amigos del Black. ¿Listo? Listo. Bueno, vamos a dejar esta lista aquí. Muchas gracias a todos por estarnos viendo y por estar disfrutando este cuento. Espero que les haya gustado mucho Martina y las estrellas y un cachito de luna. Pero ahorita lo que vamos a hacer para despedirnos es, como solemos hacer, recomendarles una preciosa canción. Como hemos estado hablando de las estrellas y esta sesión ha sido así como de arrullo, ya que tú tienes que dormirte, les voy a dejar también recomendada otra canción que, déjame decirte, estoy segura que te va a funcionar a ti, porque a mis hijas les encanta. Y es de la compositora, del área de la región del Chocó en Colombia. Y ella... pero está interpretado por Marta Gómez. Una linda versión. No sé si me ayudan a ver, de la compositora es... ¿se me fue ahorita? Se me fue. Bueno, Zuli Murillo, sí, Zuli Murillo. Preciosa canción compuesta por ella, pero esta vez interpretada por Marta Gómez. Y también habla, de cómo esas mamás o papás están tan cansados y que quieren que ya sus hijos se duerman prontito. Si la escuchan, también pueden ver un videíto de algún seguidor de ellas que ha hecho una animación muy linda. Cuando puedan, lo ven, pero sobre todo, escúchenlo, ¿ok? ¿Estás listo? Yo creo que te vas a dormir. Ya mis hijas están cantando por aquí. Ay, creo que me ha dado sueño. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Te voy a poner tu antifaz. Vamos a hacer silencio para escuchar. ¿Y qué tal si le apagamos un poquito las luces? Mira, tu cobijita. Que destapaste un canasto. Ay, ay, ay. Y juntaste con la ropa. Con todo el arroz, el pescado y el revuelto. Ella le iba a echar la sopa. Dormite, por Dios, dormite. Y hacele caso a tu mamá. Dormite, por Dios, dormite.